Bueno amigos, bienvenidos a mis diarios de pesca, bienvenidos una jornada más al mar. Esta vez voy a empezar por el revés. Sabéis que siempre empiezo presentando y diciendo dónde está la zona, después viene la jornada y después os hago un resumen. Bueno, hoy empiezo ya por el resumen porque estuve toda la mañana desde que llegué. Estoy aquí en la zona de Corme, del Pedrero y los Acantilados. Y desde que llegué empecé a probar el yokozuna gitana, verde, luego el plata. Llegué a todo esto a las 7 de la mañana, en punto. O sea, llegué antes, pero empecé a pescar a las 7. Empecé con los yokozuna gitana verde, plata, luego cambié al Angel Kiss, luego metí vinilos, desde el Swatchaz hasta el yokozuna dominator, tanto en 20 como en 25 gramos, así para probar una pesca más ligera. Y ahora al final con paseantes. Resumen de la jornada. Se me fue, creo que fue con el yokozuna plata. Y lo pondré ahora las dos escenas que os voy a detallar. En una de ellas se me fue una lubina, golpeó el yokozuna gitana y se fue, porque le vi el vientre después, no sé si se podrá apreciar bien por la cámara. Y ahora, casi al final, con un paseante que me envió a Paco González de Madrid, del estilo de lo que sería un pachinko, pero bueno, pintado artesanalmente por él, y yo le metí unos anzuelos, pues se me fue una aguja y ya no hubo más en toda la mañana. Toda esta semana ha sido una semana de calor pero intensísimo. Cerca de Santiago de Compostela, el antes de ayer, 39 grados. Llevamos toda la semana por encima de los 35 y hoy aquí, en lo que es Puerto de Mar, yo creo que estaríamos sobre 26, 27, una neblina intensa siempre desde que llegué a la mañana. En fin, y fueron los dos únicos ataques que hubo. Os los pongo ahora mismo y los veis vosotros. Ahora mismo está el mar bastante calmado, dentro de lo que cabe. ¡Hostia! ¡Menudo tirón! ¡Menudo tirón! Y no enganchó, pero vi el lomo. Era una robaliza, ¿eh? Pequeña. No sé si se podrá después ver por la cámara. Le pegó un tirón y luego cuando se dio la vuelta, le vi el lomo y después el vientre y era una robaliza, ¿eh? No era mala, no era mala. La pena fue que no enganchase. Bueno, vamos a ver, fue el primer ataque. Fue el primer ataque y aquí cerca, cuando me faltaban unos 7 metros o 8 para llegar al Pedrero el señuelo. Qué raro que no enganchase, porque estos anzuelos son muy muy buenos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ay! Se me soltó, me cago en la puta. Se me soltó. ¿La habéis visto? ¡Uf! Había enganchado una aguja. Bueno. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Bueno, pues ya visteis lo que fue la jornada. Pero, como quiero aprovechar el poder estar aquí, sobre todo hoy,
que llevo una equipación bastante segura para lo que es toda esta zona de acantilados, como podéis ver a mis espaldas, y de pedrero, una zona peligrosa, pues quiero comentaros también tanto la ropa que yo llevo como las medidas de seguridad que tomo cuando estoy en el pedrero y en zona de acantilado, y no hace falta que sea incluso acantilados como tenéis aquí, pero zonas de pedreros en zonas, en áreas peligrosas como son puntas de Costa da Morte, como puede ser Laxe, Corme, Malpica, en fin, todas estas zonas tienen su peligro siempre. Y yo de hecho a la mañana la predicción eran olas de 1,5 metros con periodo 8, y vino alguna serie que eran series de 3 o 3 o 4 metros, a ver si después también os pongo alguna. De esos, no sustos, porque yo ya estaba precavido, pero hice bien en no subir a una roca que tenía en el lado derecho, me lo estaba pensando, pero tomé mis precauciones porque luego lo cubrió el mar. Bueno, vamos allá. A ver si fue una impresión mía o realmente hubo un tirón ahí. Fijaros esa serie de olas que va a romper aquí al lado, ¿eh? Mira. ¡Buah! ¡Qué bien hice en no meterme en esa roca! ¡Qué bien hice! Estaba diciendo yo que no sabía si ponerme ahí, pero algo me decía que no. Y qué bien hice, porque la primera ola acaba de romper ahí en esa roca y la cubrió totalmente. Prefiero esperar una hora más, porque ahora mismo es un peligro estar en esa piedra. Qué bien hice en no pasar para ahí. Yo ya conozco esta zona y ya procuro no cometer errores de novato, de meterme en una zona sin haberla observado previamente. Fijaros que os lo dije, que venía una serie complicada y cubrió toda esa piedra, que en principio no tenía ningún peligro. Bueno, pues os voy a decir qué ropa llevo, la equipación que llevo y sobre todo para mi seguridad. Y esto que os voy a comentar va muy orientado a los principiantes, a los novatos sobre todo, porque me imagino que el resto ya tomaréis vuestras medidas y lo sabréis. Voy a empezar un poco en orden inverso. Voy a empezar por el calzado que llevo, el calzado que yo recomiendo por mi propia experiencia para estar en pedreros y no digamos en acantilados, para evitar accidentes. Bueno, mirad, yo llevo un calzado especial ya para vadear, para pescar, para el agua. Estas están ya muy gastaditas, estas botas. Estas son de marca Rapala. Y como podéis ver, llevo suela de fieltro. Yo os aconsejo para lo que es esta zona suela de fieltro. No os aconsejo clavos. Muchos no estaréis de acuerdo conmigo. Diréis que es mejor llevar fieltro con clavos. Yo, por la experiencia y por mucha gente con la que hablé, os recomiendo simplemente fieltro. Lo que es esta zona de Costa da Morte de Galicia, en otras zonas pues de Asturias o resto de España no lo sé, pero como veis, esto es suela de fieltro. Bueno, le he añadido un truquito que también os comento. Le he añadido yo este tacón, a ver si lo podéis observar. Este es un tacón añadido por mí, y como veis, lo que hace es formar aquí como un escalón, y esto se agarra muy bien a las rocas, muy bien. O sea, si no estuvieran estos tacones, resbalaría mucho más, pero al tener este tacón hace aquí como un escalón y se agarra muy bien a las rocas. Tenéis dos opciones de ponerlo: o os compráis unas suelas de fieltro y recortáis el tacón, o con una suela de fieltro que venga sin tacón se lo recortáis vosotros a la medida, que cosa que creo que hice yo con un cúter, y se lo incorporáis. Yo para esto utilizo una cola de contacto, de esas que hay que dejar 10-15 minutos que se seque de todo, y luego lo ponéis a presión y ya con un poco de unas gomas, unas cuerdas o cinta aislante o cinta de empaquetar lo fijáis 24 horas. Esto es el consejo que os doy yo para este tipo de botas. Bueno, siempre esté calzado, ¿eh? Siempre esté calzado para andar por el pedrero. Nunca se me ocurriría ir con chancletas o descalzo o con un calzado que no sea el apropiado, porque podéis tener
un accidente y podéis tener un percance importante en este tipo de rocas. Bueno, ahora os voy a enseñar, siguiendo ya hacia arriba, acabo de abrir este pantalón, que ahora os hablaré de él. Llevo calcetín o escarpines de neopreno, llevo un pantalón de aguas, que ahora os voy a hablar de él, pero debajo del pantalón de aguas, y para proteger las rodillas, llevo rodilleras, aquí las tenéis, llevo unas rodilleras que me protegen de posibles golpes. Ya tuve un golpe fuerte en la zona, cerca de la zona de muros, en la rodilla, que estuve bastante fastidiado, y ahora desde aquella vez llevo ya desde hace bastante tiempo estas rodilleras, que están pues muy bien acolchadas, son muy cómodas y me amortiguan muy bien los golpes, Bueno, el pantalón que llevo, aquí lo podéis ver, es un pantalón de aguas. Es un pantalón impermeable, especial para la pesca. Este pantalón lo compré en el Decathlon, por si os interesa. Aquí lo tenéis. Muchos ya me habréis visto con él. Lleva por cada lado aquí un bolsillo y luego otro bolsillo más ancho en la pierna. Yo aquí llevo una serie de cosas, aparte de la navaja multiusos. Y en el otro lado, pues es igual, Lleva aquí otro bolsillo. Como podéis ver, lleva otro bolsillo aquí y otro en la zona del bolsillo. Lleva una serie de anillas muy útiles, Y aquí veis también la otra bota. Están ya viejitas, Y las rodilleras. Bueno, pues eso es en cuanto al pantalón, que aquí lo tenéis. Es un pantalón que lleva un cinturón tipo poliéster, con una hebilla bastante resistente, lleva botones y una cremallera, lleva las dos cosas, y muy cómodo, muy fresco. Yo en invierno meto por debajo un pantalón de chándal, y yo la verdad lo prefiero al neopreno. El neopreno, yo a veces tengo en este percances, ¿no veis?, rozaduras, y ya lo que hago es repararlo yo. ¿Veis? Aquí tuvo una rozadura. No sé si se podrá apreciar aquí justo delante del dedo, y ya la reparé yo. Entonces bueno, yo prefiero este es más cómodo, me deja mucha movilidad, y a la vez, si rozo contra alguna roca, bueno, puede ser que se rasque un poquito, lo coso y listo. El neopreno, yo creo, es una opinión personal, que es un poquito más frágil. Quizá en invierno mucha gente lo prefiera si va a estar estático en algún acantilado y tal, pero bueno, mi preferencia ahora mismo sería pantalón de agua. En verano lo llevo, por debajo solo llevo un bañador y lo que es el calcetín y la rodillera, y en invierno pues llevo un pantalón de chándal, ¿vale? Bueno, hoy quise aprovechar la jornada, por eso empecé un poco al revés, poniéndose el resumen, porque es uno de los días que llevo puesto este chaleco salvavidas, Es un chaleco salvavidas automático de 150 newtons. Los chalecos salvavidas de este estilo se clasifican, una de las características por las que se clasifican es por el peso que pueden soportar en condiciones de mar. Este lleva 150 newtons, o sea, garantiza una flotabilidad por una persona entre 100-120 kilos sin ningún problema, aunque llevéis ropa. Y la gran ventaja es que si caéis, veis, en todas estas zonas que son complicadísimas, lleváis un golpe en la cabeza y caéis inconscientes al agua, el chaleco al contacto con el agua se va a inflar el solo, y este en concreto, aquí debajo, lleva incluso una lámpara estroboscópica que va a estar 24 horas emitiendo un flash muy potente. También lleva infladores en la parte interna, digamos manuales, para hacerlo con la boca, y un silbato incluso. Bueno, este chaleco con la luz estroboscópica creo que no me llegó a 70 euros, también lo compré en el Decathlon. No me gusta hacer publicidad, pero sé que muchos me lo vais a preguntar. Lo que sí os voy a poner aquí debajo es un... Bueno, al final del vídeo os pondré debajo un enlace, un link a un artículo que hice en el blog, en mi blog, sobre también ropa de seguridad y este chaleco salvavidas. También os lo pondré al final por si queréis echar un vistazo al blog. Bueno, pues esto siempre lo llevo, sobre todo en zonas de peligro, en zonas de pedrero, en zonas de acantilado, ni digamos, porque puede haber un resbalón. Ha habido mucha gente que ha resbalado, se ha golpeado la cabeza, ha caído inconsciente, y por caer boca abajo en el agua se ha muerto, se ha ahogado. Y esto, la ventaja que tiene es que siempre va a tener el cuerpo en posición horizontal hacia arriba y cubriendo, todo esto se va a inflar y va a cubrir la cabeza y la nuca, y también la va a tener hacia arriba y nos va a permitir respirar. Y eso nos puede salvar la vida. Insisto, a este en concreto yo le puse una lámpara estroboscópica, con lo cual malo será que con estos colores e inflado
y flotando no se os pueda localizar con mayor seguridad. Bueno, en las manos, como podéis ver, siempre llevo guantes. ¿Por qué? Tanto en el río como en el mar, pero sobre todo en el mar. Pues no solo es para evitar el roce de la caña, ¿veis? Es muy molesto estar muchísimo tiempo así, agarrando la caña, cambiando de posición, en fin. Al cabo de unas horas, si pescáis de manera muy intensa como lo hago yo, puede haber rozaduras, puede haber, en fin, se os puede incluso nacer alguna ampolla. Entonces, bueno, yo llevo guantes, pero sobre todo, que hay muchos resbalones, o os apoyáis en las rocas del Pedrero y de los acantilados. Son rocas que tienen aquí en esta zona mucho molusco, mucho pincho, lapas, percebe, mejillones muy afilados, pero sobre todo son rocas muy abrasivas. Entonces, si resbaláis y ponéis la mano, ¿veis? Siempre es mejor que quede protegida por el guante, que os va a evitar muchísimas rozaduras en la piel y lesiones, que no que vaya sin nada. O sea que es una medida de protección para la propia mano y por si hay una caída, además de evitar rozaduras, Otra medida de protección que llevo es la vista. Aunque hoy es un día nublado, hay que tener muchísimo cuidado con los rayos ultravioleta que reflejan en el mar. Entonces yo siempre llevo gafa de sol polarizada. Hoy en día la mayoría vienen ya polarizadas, que eso se evita que haya brillos en la superficie del agua, en la nieve, en fin, en los ríos. Todos los brillos la gafa polarizada los elimina. Entonces yo siempre voy al mar con gafa polarizada porque después de estar muchas jornadas, sobre todo con sol en verano, mirando a la superficie del agua puede dañar muchísimo la retina. Entonces por eso recomiendo yo la gafa y sobre todo que sea polarizada. Y la gorra, pues aparte de para que nos dé sombra y proteger la cabeza, bueno, un elemento más de protección, ¿vale? Bueno, entre las cosas que llevo a mano, y sobre todo con un cable elástico, a ver si lo podéis ver aquí, así, es la navaja multiusos. Entonces, aparte de que la navaja multiusos nos vale para desanzuelar capturas, pues hombre, tiene una utilidad también porque lleva tijeras, lleva navajita, y si tenéis algún percance para trabajar con las vendas, que ahora os voy a enseñar de un botiquín que también llevo, y para cortar cosas o incluso las tenazas o las tenacillas, la función que tienen, aparte de desanzuelar con más facilidad los peces, pues esta función es muy útil, sobre todo por si os claváis accidentalmente un anzuelo triple, que con esto podéis ayudar a extraerlo, y si no, lo mejor es con la navajita cortar el hilo e ir a un sitio donde os lo puedan extraer. Pero en fin, porque eso, todas estas cosas son muy importantes, ¿eh? Entonces yo la navaja multiusos esta la llevo con un cable extensible, con una anilla, como podéis ver, sujeta al pantalón, al lado de donde está sujeta también el grip. Bueno, otra cosa que llevo en la bolsa es el botiquín. El botiquín, obviamente, pues llevo lo básico. Tampoco se trata de hacernos una operación de apendicitis, ni llevar bisturís, pero sí llevo lo básico. Lo más básico para mí, lo vais a ver ahora, pues venda, tirita, desinfectante. Yo desinfectante llevo clorexidina en spray, la vas a ver ahora. Para mí es lo más efectivo. La clorexidina en spray, tan efectiva como el yodo o el agua oxigenada, yo creo que incluso esto es lo más efectivo que hay. Y lo mejor que podéis llevar, ni yodo ni agua oxigenada, clorexidina. En este caso la marca comercial es Cristalmina, pero bueno, os vale cualquier clorexidina. Esta es en spray, con lo cual podéis pulverizar sobre la herida y ayudar a evitar infecciones. Aquí también llevo esparadrapo, algunas tiritas, gasa, alguna goma por si hay que hacer alguna pequeña presión o algún pequeño torniquete, y un par de botellitas de suero fisiológico esterilizado. Esparadrapo, y lo veis. Bueno, pues este es un mini botequín que no molesta nada, puede ir en cualquier sitio, y yo también os lo aconsejo muchísimo. Estas cosas basta que no se lleven para que un día os hagan falta. Entonces ya veis, no es que lleve yo un equipo de protección del copón, pero llevo, bueno, pues muchas medidas de precaución, desde lo que es el calzado, desde lo que es el calzado. Esto le vamos a cerrar la cremallera, así. Desde lo que es el calzado, con el calcetín de neopreno. Fijar, el calzado, yo el pantalón siempre lo meto debajo del cordón, cuando lo ato, para que quede más seguro. Entonces lleva el calzado, calcetín o escarpín de neopreno, rodillera aquí debajo. Estos pantalones me gustan especialmente porque llevan refuerzo, tanto en la rodilla, ¿veis? Como en la zona de las nalgas, del culete.
Y bueno, es un pantalón pues bastante decente, ¿eh? Para la pesca, muy ligero, yo os digo, muy fresco y seca rápido. Pero yo creo que de todo lo que llevo encima de precaución, el chaleco salvavidas. Cuando no llevo chalecos, pondré ahora por aquí una foto, los que me seguís lo sabéis, llevo un chaleco que es flotante, que se le llama, permite la flotabilidad. No es un chaleco salvavidas, lo otro que yo suelo llevar en zonas menos peligrosas, pero es un chaleco flotante. Creo que el interior va relleno de un material que se llama perlita, como si fuera foam. Entonces también, aparte de que si caemos al agua nos deja bastantes segundos de flotabilidad y nos ayuda a acercarnos a la orilla o al pedrero, también si resbalamos os protege todo lo que es la zona del pecho y la espalda. Os lo digo porque yo tuve algún resbalón y caer así sobre esta zona, y con el propio material del chaleco de flotabilidad pues también he evitado algún golpe y alguna abrasión en la piel. Bueno, pues yo cuando no llevo chaleco salvavidas, en este caso este, llevo el chaleco flotante. Estas son un poco las medidas que yo os aconsejo para los que estáis empezando. Es muy importante, aparte de pasar bien una jornada y de hacer capturas, que no os pase nada o minimizar los riesgos de que os pase algo, en caso de que tengáis algún pequeño accidente. Entonces no cuesta nada llevar un botiquín, no cuesta nada ir un poco bien equipado con la ropa. Las rodilleras no molestan en absoluto, este chaleco no molesta en absoluto, os permite cualquier tipo de movimientos, os permite la flotabilidad, no hay ningún problema. Yo os garantizo que ya me han caído olas encima y no se va a activar. Tendría que ser una ola enorme y que entrase por aquí por debajo, y ni aún así, o sea, esto prácticamente solo se va a activar si caéis al agua, y si se os infla pues no pasa nada, tenéis aquí un tubito que es para inflar, pero también le des un botón y lo desinfláis y listo, no pasa nada. Luego le cambiáis el kit de las pastillas de sal que lleva para arrancar el mecanismo de inflado, se lo cambiáis el kit, que es intercambiable, y ya volvéis a tener el chaleco operativo, no pasa nada, ¿eh? Se puede utilizar muchas veces. Y bueno, pues como os dije, ahora justo al acabar os dejaré el enlace para el artículo que yo había puesto en mi propio blog para medidas de seguridad, y espero, sobre todo los que estáis empezando, que os haya gustado. Tomaros la pesca como una diversión, como un pasatiempo, pero id seguros al pedrero y sobre todo en zona de acantilados. Muere demasiada gente al cabo del año por no tomar precauciones, y también a veces por inconsciencia. Si estáis viendo que hay rocas muy resbaladizas, no las piséis, aunque llevéis la bota de fieltro. Mirad bien dónde pisáis. Si hay que dar un rodeo todo muy grande para llegar a una zona, hacedlo. No intentéis atajar por zonas peligrosas, porque es muy fácil que os caigáis y que os golpeéis. Y los golpes son muy malos, podéis romper un hueso, un golpe en la cabeza, en fin, horrible. Bueno, y última cosa que también os digo, llevad siempre teléfono móvil bien cargado y con cobertura en una funda estanca, ¿veis? Yo en esta funda estanca llevo la documentación y las baterías, y en otra funda igual que esta, llevo el teléfono siempre, ¿eh? Os puede salvar la vida. Caéis al agua, el teléfono va a ir siempre sequito, y en cualquier sitio que podáis extraerlo vais a poder hacer una llamada de emergencia. Siempre el teléfono cargado y en una funda estanca. No quiero alarmar a nadie, esto ya os digo, este pequeño final está sobre todo de temas de seguridad para la gente que os estáis iniciando, o la gente que lleváis poquito tiempo y todavía pues tenéis dudas. Es un material bastante económico, cómodo sobre todo, tanto el pantalón como las botas, como los calcetines, las rodilleras, esto es comodísimo, podéis pescar sin problema, y los chalecos de flotabilidad también. Es muy importante prevenir accidentes, cuidaros mucho. En el pedrero es una pena que, disfrutando de vuestra mejor afición, por lo menos para mí que es la pesca, que por precauciones o por no llevar medidas de protección tengáis accidentes. Ya no digamos la pobre gente que muere cada año, a veces también por exceso de confianza. Bueno, espero os haya entretenido el vídeo, ese es el motivo principal del canal. Ya os dije otra vez que yo, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, nunca voy a pescar cuando quiero, sino cuando puedo. Normalmente ahora es un día a la semana, entonces si vengo y hay neblina o hay marea baja con mucha alga como hay hoy, etcétera, etcétera, y no tengo suerte porque encima se me fueron, o sea, una lubina golpeó el señuelo y no consiguió morder, mordió y se soltó. Y una aguja pues tampoco enganchó bien, pues si tengo la desgracia de no pescar, pues no pasa nada. Pero yo intento disfrutar del día e intento ser positivo y, bueno, pues disfrutar la naturaleza,
y salir de casa y olvidar los problemas. La pesca hay que tomarla así, porque si no, la pesca sería una actividad llena de frustraciones, porque lo normal es no pescar. La mayoría de las veces uno no pesca. Hablo del spinning, de la técnica que utilizo yo. Ya no sé, con cebo ya natural, en fin, la gente que va a Sargos no lo sé, pero con spinning lo normal es no pescar. Entonces esta actividad hay que tomársela con humor, hay que tomársela para disfrutar, y ya, como digo yo siempre, si hay alguna captura, hacemos una fiesta, Pero la pesca siempre es algo más que la captura, aunque sea lo más principal, siempre es algo más, Conocer sitios y, bueno, pues eso, disfrutar de la pesca, pero ir sobre todo muy, muy seguros y tomando las precauciones mínimas a un pedrero y ya no digamos a un acantilado. Un pequeño botiquín no cuesta nada llevarlo encima y en fin, la ropa adecuada y observando sobre todo precauciones os puede garantizar jornada muy divertida y tranquila. Espero que os haya gustado y entretenido el vídeo. Si es así, como os decimos todos siempre, aunque seamos un poco pesados, nos ayudéis mucho con vuestros likes, con vuestros me gusta, con vuestra suscripción, ya no digamos. Los que os habéis suscrito y todavía no habéis activado la campanita, hacedlo, porque así en un minuto ya, cuando yo publico un vídeo, os va a avisar YouTube y no pasa nada porque activéis esa campanita. Y que tengáis buena pesca los que vayáis a pescar. Como siempre, voy a saludar a mis compañeros de Galicia, compañeros, amigos, amigas, compañeras, pescadores, que teñades un bo fin de semana si despescaron, unha boa entrada na vindeira semana. Bueno, sobre todo que disfrutedes da pesca, e xa si colledes máis caturas que eu, que seguramente o faredes, pois vos felicito. Unha aperta grande para todos, hasta a vindeira semana. Hasta la semana que viene, amigos, non sei onde vou a estar, pero seguro que vou a estar en algún sitio intentando sacar algún pez. Venga, un abrazo.